otra entrevista por acá importante con nuestra queridísima Patricia Mangiafico, porque hoy vamos a conversar de colaborador común a gerente. Bienvenida, mi reina. Gracias, mis amores bellos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Oye, cuéntanos. Ay, a ti también, Amael. Besos, mi amor, besos. Tú sigue golpeando el bendito pollo ese que estabas ahí dándole, tú dale que nada. Bueno, oye, de colaborador a gerente. Pues obviamente se trata de cuando tú asciendes a una posición de liderazgo y que definitivamente para haber ascendido a esa posición de liderazgo es porque definitivamente demostraste algunas cualidades para poder cumplir con ese rol. Sin embargo, ahora como gerente, pues definitivamente tienes otras responsabilidades y otros retos que asumir. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que destacar en un gerente o en un líder es la empatía, pero la empatía ante todo reconociendo en él sus debilidades, sus defectos y en qué no es tan fuerte. Porque cuando tú empatizas con tus propias debilidades, tú eres capaz entonces de entender las debilidades de tu equipo, de entender por dónde va cojeando, claro. Y entonces poder ser un líder que acompaña a mejorar todas esas habilidades que no están pues funcionando correctamente. Entonces, eso es una de las cosas más importantes que tenemos que entender cuando tú de un simple colaborador pasas. Oye, y de un simple... ¿cómo así que simple colaborador? Ya va. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? No es, un momento, no es un simple colaborador, lo estamos hablando desde de un colaborador común un que mortal. Tiene unas actividades bien definidas, pero que no está a cargo del manejo de un equipo. Y que claro, por lo tanto lo llamamos así. Pero definitivamente aquí todos somos exactamente iguales. Mira, y se menciona, como siempre se dice, un líder no es el que dice soy un líder. Prácticamente es cuando toda la persona se da cuenta y sabe que ese es el guía, prácticamente. Es el que tiene el liderazgo en todo. Es que fíjate que de las partes más importantes es que los gerentes o los líderes se diferencian de los jefes justamente porque no están por arriba de nadie, sino que acompañan a su equipo al lado. Claro. Y justamente ser eso, la empatía forma parte de eso. ¿Qué otra cosa tiene? Obviamente el gerente debe conocer absolutamente todo el funcionamiento y todas las tareas habidas y por haber que se le asignen. Porque no hay nada peor que tú asciendas a alguien y que el tipo no sepa por dónde va a tabla. Totalmente. Entonces es una de las cosas que la preparación constante y la superación de esa persona pues tiene que ser definitivamente que bien remarcada. Pregunta. Adelante. Vamos a ir al plano un poco emocional. Vale. Vámonos, yo estoy preparada. Tú dispara. Un drama, tú dispara. Una cosita, algo, porque sin drama no hay vida. Muy bien. ¿Cómo hacer para manejar? A ver. Claramente la envidia existe. Ok. ¿No? Puede existir un mal sentimiento de parte de tus colaboradores hacia ti, pues porque has mostrado una actividad de liderazgo, razón X, razón Y, y de repente cómo se debe manejar, cómo puedes manejar tú esa insatisfacción que pueden sentir tus compañeros que en su momento pues fueron igual a ti en temas de colaboración. Fíjate que un gerente tiene que tener 5 habilidades principales, ¿ok? Y vamos a tocar esas casi que de ultimita. Sabes que hay gente que a la que no le agrada, ¿no? Que, sí, que a otro le vaya bien, sí. No entiendo por qué, pero hay gente totalmente, así. Bueno, parte de la vida. Por eso es que no serán gerentes nunca. Ahí. Entonces, ahí voy. El gerente tiene que tener 5 habilidades principales. Uno, obviamente, no importa el departamento que represente o en el que esté, tiene que conocer de finanzas, porque la finalidad de todo negocio es hacer dinero y es crecer. Así que no importa en el departamento que te ocupes, siempre tiene que saber de finanzas. Claro. Ahí voy con lo otro. Tiene que saber de ventas. ¿Qué, por qué? Porque esa es la capacidad que tú tienes para abrir puertas, para cerrar tratos, para crear nuevas conexiones, etcétera. Y eso te lo da tu parte humana. Y ahí vamos entonces entrando a lo que va diciendo Marce. Otra de las habilidades de un gerente es la negociación. Entonces, cuando tú negocias, tú eres capaz de resolver conflictos, tú eres capaz entonces de entender y de llegar a acuerdos. Y entonces ahí entraría un poquito lo que tú estás diciendo. Cuando tu equipo, que estaba antes a tu par y ahora tú estás liderando ese equipo, generalmente, las personas que han demostrado ese liderazgo justamente son personas muy humildes. Y humildes quiere decir de que yo no soy más que tú, simplemente vamos todos a montarnos en este barco y todos lo vamos a echar juntos, ¿ok? Otra de las cosas que es importantísimo para un gerente es la capacidad de poder delegar en su equipo. Entonces no hay nada más titi que tú seas el gerente, pero que tú puedas decir, ¿sabes qué, Marce? Tú siempre has demostrado que eres buena
creando programas. Ahí va ella, así toda regia, creando esos programas. Y que tú le puedas decir a Sara, mira Sara, y tú has demostrado todos estos años, porque te conozco bien, que tú eres muy buena estructurando o organizando. Entonces, cuando tú comienzas a delegar y a reconocer en tus compañeros que fueron antes, todas esas habilidades, todas esas fortalezas, difícilmente te vas a llevar mal con ese equipo. Yo tengo una pregunta también por acá. Venga, dispárela también. Aparte de que se dan situaciones de envidia con compañeros, pasa muchas veces con prácticamente la persona que está por encima de ti, tu jefe, por decirlo así. Okay. Entonces, tú tienes todas las cualidades para ser gerente y demás, pero esa persona simplemente porque no quieres que sea mejor que tú, no te asciende. En esa ocasión, Patricia, ¿qué tú consideras que es lo correcto que debemos hacer? Lo digo porque conozco un caso, de hecho, la persona muy buena, reconocido por todos sus compañeros, de hecho, decían, wow, qué dominio, qué liderazgo y demás. Y prácticamente ellos le decían a esta persona, mira, o sea, tú ya tienes que ser gerente, directora y todo lo que venga, porque wow, qué increíble. Sin embargo, ¿qué pasa? Que muchas veces estas personas que están arriba, sí, pues, entiendo perfectamente. Ellos dicen, bueno, ¿sabes qué? Esto es mío, es como que tengo este control, y donde suba esta persona que es tan buena o más buena que yo, porque es que yo siento que entra como una inseguridad entre así ellos. Es. Prácticamente quizás sabrán que no saben lo que vale, no sé. Dicen, ¿sabes qué? No le voy a dar la oportunidad. Sarita, ahí tú tienes dos opciones. O te quedas en ese techo o te buscas vas. Entonces otra parte donde tú puedas seguir creciendo. Totalmente. O sea, ahí no hay nada que discutir. Cuando tú tienes a alguien por arriba, obviamente tú no vas a las malas a lograr un ascenso. Pero si tú sientes que ya tú tienes un techo y que tú no puedes seguir creciendo como profesional y que tú reconoces tus habilidades, tus fortalezas, que eres bueno en lo que estás haciendo, definitivamente tienes todo el derecho de poder tocar puertas en otra parte. Y lo más probable es que cuando ese día llegue y tú le digas a la empresa y que me voy a otro lado, ahí entonces reconozcan que tú eres muy buena y las cosas comiencen a cambiar. ¿Okay? O se pueden dar los casos que, bueno, pues tú te cambias, estás en otra empresa y al final terminan trabajando juntos. Así y bueno, es. Mira, estamos así igual. Es. Otra de las habilidades maravillosas que tiene un gerente es la capacidad de comunicarse. Eso. Y de presentar. Un gerente tiene que saber comunicar y tener habilidades orales muy particulares para poder expresarse y para poder hacer que el mensaje de esa empresa, de esa institución, de ese equipo pueda llegar no solamente a sus colaboradores, a los que están a cargo, sino al resto de toda la empresa. Entonces, son habilidades muy particulares que se han visto mientras tú eres colaborador y eso es lo que hace que digan, oye, ¿sabes qué? Yo creo que para esta posición Sara puede ser la indicada. Y saber escuchar. La comunicación efectiva y respetuosa es muy importante. Importantísima. Es muy importante para que el empleado definitivamente se sienta cómodo en el lugar en el que está, porque sí, tú eres gerente, pero vamos, bájale dos. Y tienes que recordar que al fin y al cabo vas a depender de esas personas que están, ¿sabes?, bajo tu mando. Porque sí, ellos son dependientes de ti, pero tú eres súper dependiente de esas personas. Así es. Porque al final he visto que los pobres gerentes en todas las compañías son los que se llevan los regaños si su crew no funciona de manera efectiva y productiva. Pero es que entonces, está en ti que ese crew funcione de manera efectiva. Eso te digo. Y qué bueno que mencionas eso, porque de verdad, pues es un engranaje perfecto. ¿Qué más tenemos? Absolutamente. Ahí tenemos también el no procrastinar. Una vez nosotros hablamos aquí de la procrastinación, ¿qué quiere decir? Ay, Amael pone esa cara como que nunca lo hubiera escuchado y él ya... ¿Tú qué? Él procrastina mucho, dice. Él procrastina mucho. Dejar para procrastinar mañana quiere decir dejar para después, dejar para mañana, ¿ok? Entonces, claro, cuando tú eres un colaborador y tienes unas metas por cumplir y el mes antes de que te vayan a pedir cuentas de ese trabajo, de ese proyecto, estás a la carrera, definitivamente estás procrastinando, estás dejando todo para después y difícilmente tú puedes, si no puedes manejar tu propio trabajo, menos puedes llevar el equipo a riendas, ¿no? Totalmente. No puedes hacerlo. Entonces, son cualidades importantes que debe tener, pero no solamente un gerente. Si estamos hablando de que así fue como llegaste a gerente, quiere decir que todos nosotros tenemos la oportunidad y tenemos la capacidad de poder crecer y de poder llegar más arriba, no solamente en una empresa, sino a nivel personal. Entonces, la actitud más que la aptitud es lo más importante que toda persona debe tener y trabajar para poder crecer. Un colaborador a veces no sabe lo importante que puede ser su trabajo, pero cada una de las piezas de una empresa son vitales, son esenciales para que todo funcione correctamente. Obviamente, tiene que haber las piezas
que van dirigiendo este equipo, pero lo más importante es que nosotros podamos saber que cuando tú haces tu trabajo con una buena actitud, cuando tú haces tu trabajo con amor, cuando tú reconoces y te entregas de verdad a la misión que tiene esa empresa, cuando tú haces tus cosas con pasión, eso se nota. Aunque creamos que la gente no nos está viendo, aunque pensemos que de verdad no nos están tomando en cuenta, a la hora que se abre una posición, pues lo más probable es que usted sea tomado en cuenta, pero tiene que cumplir también, con esas habilidades. ¿Sabes qué también, Patricia? Muchas veces, porque se dan casos, que el gerente no busca la forma de motivar a su equipo. Y esto de motivar no tiene que ser siempre de que te voy a dar un súper gran beneficio, no. Hasta pasa una palmadita, oye, lo estás haciendo bien. Absolutamente. Vamos bien. Absolutamente. Eso te llena de una energía que uno no sabe, como quien dice, de dónde sale. Y de una vez tú dices, ¿sabes qué? Voy a hacerlo y mejor. Y fíjate que eso lo comentamos al principio. Cuando tú reconoces tus debilidades y tus fortalezas, tú eres capaz de reconocer la debilidad y la fortaleza de otra persona. Y así como tú eres empático con tus habilidades y tus fortalezas, y tú sabes lo rico que se siente que tú le des esa palmadita a la persona, entonces tú vas a ser capaz de decirle, ¿sabes qué? Qué bien lo hiciste, me encantó cómo presentaste esto. Oye, ¿sabes qué? Esto a lo mejor lo podemos mejorar. Esto quizá lo pudimos haber dicho de esta manera, pero siempre llevando la parte positiva y la parte cool que podemos mejorar de un ser humano y hacerlo sentir siempre bien, porque una persona no puede hacer todo mal. Entonces, creo que cuando nosotros nos enfocamos en eso que has hecho bien, en eso que has hecho positivo y lo recalcas y lo refuerzas eso le está diciendo a la persona, ¿sabes qué? Me siento pretty, mañana lo voy a hacer mejor. Exacto. Entonces tú al día siguiente dices, ¿sabes qué? Yo mañana voy a dejar otra huella en mi trabajo y voy a dejar otra huella en mi trabajo. Dígame a él. Amael, no puede hablar de Amael, él tiene que venir a la mesa, compañero. Sí, él nunca viene a la mesa, él solamente habla desde allá, tomándose su cafecito. Pero el televidente no lo ven, Amael, ¿qué pasa? Ay, excelente, Patricia, verdad, muy bueno. Gracias, Patricia Mañáfico. Gracias a ustedes, mis reinas. Interesante tema, ya lo saben, hablamos pues entorno de trabajo. Señores, cuando usted pues cambia una posición de liderazgo, ya sabe, le dieron datitos aquí, para que usted pueda llevar ese trabajo de la manera más positiva y efectiva con sus colaboradores.